F de X. Es otra capa. Igual a X cuadrado. Y G de X igual a X. Calcula el área que hay entre esas dos curvas. Una cosa, una pregunta. ¿Qué? Si la integral, imagínate, es de 2 a 3 y de 2 a 3 las 2, es la integral de 2 a 3 de X cuadrado más X. No, ¿no? La puede hacer a las 5 de la tarde, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si entre 2 y 3, ¿y qué? ¿Y 2 y 3? Es que tú los límites de integración cuando se corta no lo sabes. Espérate, si a te pones hecho así y hecho, eso no es. Si esto es F y esto es E, esto no vale. Ah, muy bien, para calcular el área entre dos curvas, primero las tienes que dibujar. Y ve dónde se corta. Claro, para dibujarla primero mejor ve dónde se corta. ¿Dónde se corta? Donde x cuadrado sea igual que x. Entonces aquí te queda x cuadrado menos x igual a 0. X por x menos 1. Y de aquí sale x igual a 0 y x igual a 1. ¿Vale? ¿Qué has hecho? Ahora igual a 1. Hago los puntos de corte. Y ahora la dibujo más o menos para saber cuál tira por arriba y cuál tira por abajo. Esto tiene un algoritmo. Esto es el algoritmo. Pues voy poniendo los pasitos al lado. Uno, punto de corte. Dos, dibujar para ver cuál queda por encima y cuál queda por debajo. Entonces, igual a X es así. Y igual a x cuadrado pasa por debajo. Quiero calcular este trozo. Entonces, para calcular este trozo, lo que hago es restar. Escribir la integral. Tengo que restar la integral de 0 a 1 de x menos la integral de 0 a 1 de x cuadrado. Y como tú dices, estas se pueden juntar. Me quedaría un medio menos un tercio que es un sexto. Esa sería el área que entra en los ejercicios. ¿De qué? De todo, de toda la parte de análisis. Pero...